Todo bien, todo bien, todos bien. ¿Alguna molestia? Que siempre os hablo de las mismas, del Aquiles de uno, la muñeca del otro, algún golpe, pero bueno, todo bien. Oye, ¿ya ha empezado a entrenar? Sí, ha empezado a entrenar poco a poco, todavía tiene, bueno, pues lógico, no ha recuperado absolutamente la movilidad del 100% de la muñeca, tiene un poco débil pues lo que es el músculo antebrazo y bíceps y tríceps, pero muy bien, muy optimistas porque se están acortando los plazos gracias al trabajo de, bueno, pues tanto del cuerpo médico que el cirujano que lo operó en la Rosaleda, como el trabajo que ahora están haciendo Adán y Tomás. Se va, entre comillas, ¿eh? A salir con la suya de poder jugar en el mercado de la Pues temporada. ojalá esté en condiciones de poder jugar, claro. Para nosotros sería una gran noticia. Bueno, hasta el final, cuando el otro pueblo se hace el pabellón lleno, ya no hay entradas. Bueno, hay que dar ese empujón final, ¿no? Para Sí, llegar al objetivo del nos. título. Claro que sí, el título de la permanencia. Cada partido que nos queda es un partido muy importante. Este es el primero, por lo tanto, el más importante. Espero que podamos estar al mismo nivel de intensidad, de ganas, de lucha que tuvimos el último día aquí contra Murcia. Y estoy convencido de que con el apoyo del público de nuevo, pues lo vamos a conseguir. Es muy importante sentir ese calor de la afición. Es muy importante que sepamos que todo es lo que nos estamos jugando, ¿no? Que es mucho. Y Costa, si lo ves ya bien integrado en un equipo, ¿crees que estaría para jugar si tú decides que juegue? Sí, hombre, ya, lógicamente es un jugador veterano con mucha inteligencia técnica y táctica. Prácticamente es una pasada su capacidad de aprendizaje. Y estoy convencido de que nos puede ayudar y que va a estar en el partido seguro. Además, pongo el siguiente más también para la afición, ¿no? Que en eso ha estado muy impresionada, ¿no? Las redes sociales y demás, con la vuelta de Costas y también por la decisión de él, ¿no? Y habría que echar una mano. Sí, es un tío muy querido, ya hablábamos en la anterior rueda de prensa, ¿no? Es un tío muy querido aquí por la afición y nosotros estamos muy contentos de que haya venido a sumar y a ayudarnos, ¿no? Pues el equipo, entre comillas, más o menos tranquilo, que es lo que hay en juego. No, tranquilos tenemos que estar, porque si juegas con nervios y pasado de revoluciones, pues no te va a ir bien. Yo creo que tenemos que utilizar los adjetivos apropiados, ¿no? Entonces, tranquilo, está bien, responsabilizado, está bien, nervioso, excitado, confiadísimos, yo creo que serían adjetivos que no estarían bien, ¿no? Entonces, sí, tenemos que estar tranquilos porque al final se trata de jugar un partido de baloncesto y para ejecutar las acciones de baloncesto tienes que estar tranquilo. Pero lógicamente hace falta también un nivel de tensión e intensidad importante, ¿no? Porque enfrente tenemos un equipo que está peleando por el playoff, un equipo con un entrenador excepcional, siempre hablamos de la forma de juego de Bilbao, que es especial y que lo hacen francamente bien, y con unos jugadores de primera categoría, por eso están ahí en la posición que están, ¿no? Raúl y Mumbrú y Rudolf y Bertrans, ahora mismo con una batería de pívots enormes, como son Begic, Todorovic, lógicamente Herbel, Bogris, es un gran equipo y el nivel de exigencia es altísimo, altísimo. Entonces, necesitamos estar muy bien en todo para batirlos. Otro aliciente más, si los queremos encontrar o buscar. Que la Dios de un grande, ¿no? Como Robin. Sí, un grande con mayúsculas, otro miembro destacado de esa generación de los 80 que solo nos ha dado alegrías y a los que nos gusta el baloncesto, pues haberlo visto jugar es una pasada, desde junior hasta ahora, ¿no? Hablaban de la magia y el mago, ¿no? Pues, ojalá Sar le dedique el tributo que un jugador de baloncesto como él merece. Bueno, ¿sabes qué cambia o si cambia algo, vamos? La forma de trabajar con tres jugadores más de los que estabais habituados, ahora tienes Sí. 15 para trabajar todos los días, ¿cambia algo? Bueno, cambia que somos más, lógicamente. Entonces la metodología cambia, pero lo que no cambia es la filosofía, lo que no cambia son los objetivos. Bueno, lo bueno es que cuando tienes problemas de gente con lesiones, que está cargada o qué tal, pues le puedes dar descanso, puedes rotar más a la gente. A estas alturas de temporada, cuando apenas quedan 3 semanas, nadie va a ponerse en un estado de forma óptimo, ¿no? Ahora lo que se trata es de entrenar
lo justo para llegar bien a los partidos. Lo realmente importante es la competición. Si no hemos entrenado hasta ahora, pues mal iríamos, ¿no? Entonces tener 15 jugadores solo suma y da más descanso a la gente, que lleguemos mucho mejor a la competición. Sí. Ajustar un poco cosas para incluso aprovechar más sus características, o simplemente se trata de, bueno, lo que soléis hablar, ¿no? De subirlos al tren ahora. Sí, hay que, primero hay que subirlos al tren, lógicamente, pero luego cada jugador trae consigo una serie de habilidades, de características, trae una mochila propia, que nosotros lo que hacemos es intentar aprovecharla, ¿no? Cada jugador es diferente y entonces dentro de sus características, lo que hacemos es integrarlas dentro de la forma de juego general del equipo y adaptarnos a sus habilidades. Sería absurdo. Por eso os decía al principio que Costa es un jugador que tiene tanta experiencia, además de ser muy inteligente. Le ha costado nada adaptarse. Lógicamente, hay cosas que solo el tiempo las da, tiempo que no tenemos, que es conocer a los compañeros, relacionarse con ellos, cómo le gusta pasar a este, dónde le gusta pasar al otro, cómo sale, cómo tal. Pero bueno, la gran experiencia que tiene Costas es que es un jugador conocedor del baloncesto español, el baloncesto CB de sobra, habla el idioma, todo el proceso, ha estado en la ciudad, conoce el club, o sea, todo el proceso de adaptación es mucho más fácil, ¿no? Pero Costas es una, no sé si dice quincuagésima parte del equipo, ¿no? Hay 14 jugadores más. No sé si me ha colado, pero si lo ha hecho, pues ya os reís después. Te quiero decir que hay 14 más, ¿no? No solo es Costas, somos muchos. Hoy pues un equipo que tiene un estilo propio, como os decía, porque lo hacen francamente bien, aprovechan muy bien las características de sus jugadores, los posteos de Mumbrú, el juego sin balón, el pick and roll de Raúl y Hanna, salidas bloqueadas de Bertrand, los posteos, un equipo muy, muy, muy bien trabajado tácticamente, que aprovecha muy bien todos sus recursos, además de esas cosas que decíamos que traen los jugadores en la mochila, ¿no? Que son experiencia, conocimiento, bueno, pues Herbel, Mumbrú y Raúl, antes decíamos, hay que conocer a los compañeros, pues llevan no sé cuántos años, 8, jugando juntos. Entonces se conocen de memoria, ¿no? Y esa es otra de las grandes ventajas que tiene Bilbao. Además, para Todorovic es un, decíamos ayer, ¿no? Porque estuvo con ellos, se fue a Kinki, ahora vuelve y se reintegra inmediatamente, y es uno de los que más está jugando. Más Begic, Bogris, Herbel. Luego la polivalencia que también te da Suárez, es decir, tienen muchos jugadores muy polivalentes, pueden jugar con tres pequeños, pueden jugar con tres muy grandes, es un equipo que lo tiene todo muy trabajado y muy estudiado. ¿Tienes decidido los descansos? ¿Lo descargará mañana? Lo decidiremos mañana, sí.